Chau, Seba. Sebastián Weinreich, uno de los hinchas caracterizados de este Atlanta. Ataca Atlanta por el tercero, pelota larga y parece, y parece, y parece, y es gol. ¡Gol! Genever. ¡Gol de Atlanta! Llegó justo el corte en la entrevista y el tercero al bolso, Bohemio. 3-1, de media vuelta, la primera que tocó, me parece, el 18. Genever. Porque pasaba poco en el partido, era parejo, era equilibrado, quizá llegaba un poco más Boca, pero sin crearle situaciones de riesgo a Ginás. En el 60, como bien marcábamos, se quedaba con la Copa Suecia, que se había desarrollado un tiempo antes y que se definió en ese año. Quiere más Atlanta. Centro que parte. ¡Gol! ¡Gol! ¡Genever! ¡Gol! Lo pasa para el cuarto de fiesta. Atlanta Boca. Genever entró para esto. Ya hizo dos. Fiesta completa. Cuatro goles. Jugadores que habitualmente no pueden ser titulares. Pero Genever está demostrando, está señalando al huevo Rondina, mirá que cualquier cosa estoy aquí, ¿eh? Dos goles ayer en el triunfo de Olimpo 3-2 ante Huracán. Sí, señor. Bueno, ingresó Walter Bou, 17, en lugar del número 9, Sebastián Palacios. Y acá la tiene el 18, Herbeck. Centro. Lo perdió Atlanta, no se puede creer. Para agarrarse la cabeza y lamentarlo, de fiesta. Sacate el bonete y lamentalo. El 15 lo perdió. Parentini. Ferreiro la puntea. Génebre va, Atlanta, ahí está, con Ferreiro, Soriano espera, Ferreiro, no pudo el pollo, no pudo Soriano, que siempre tiene una, se arrojó y no llegó. La más clara de Atlanta en el partido fue esta, en el último suspiro del primer tiempo, se lo perdió el pollo, se lo perdió Ferreiro, ay, ay, ay. Juegan ahí, clavados, concentrados, se conocen de memoria, toman marca cuando tienen que tomar, uno sobra, como en este caso Lanaro. Génebre. Por derecha, Junque a marcar. Hay tiro de esquina para Atlanta. Palizzi lo hace. Fue para Genever. La tiene Genever. Quiere hasta el fondo. Genever mete el centro para Soriano. Rebota el arquero Parentini. Lo trabó justo Lanaro. Impresionante la salvada de Lanaro. Se arrojó al piso. Si no estaba el gol de Parentini. Sacó de cabeza Lanaro. La bajó Lillo. Guzmán presiona. Genever se movió bien. Genever se la deja a Guzmán, Soriano en el área, viene el centro para el pollo, pasado. Acompaña a Genever, empuja a Bombach, dásela a Genever. Bombach para Genever, se la dio nomás, Ferreiro por adentro, Soriano viene llegando lentamente, el centro de Genever, primer palo, Ferreiro que empuja. Saque de banda hacia Genever, con el taco jugó Genever. Guzmán, giró, Guzmán para afuera, Junque salió a presionarlo, buena pelota para Genever, Genever que la saca. Bueno, entonces repasamos la variante. A la cancha el 17, Oscar Acuña, 23 años, ex hombre de Almagro también. Se retiró el número 5, Parentini, amonestado. Lucas Sparapani ahora. Palizzi. De espaldas recibe y quiere girar Genever. Genever, salió un lindo pase para Guzmán, puede ser, ¿eh? Soriano por el segundo palo, el centro de Guzmán, estaba por ser Genever. Piden falta, piden penal, Liliano dice que no, que le trabaron la pelota a Genever. Despeje de Lanaro, Lillo se la deja a Quirós. Rebota la pelota al Lillo y esto favorece a Genever. Falta de Lanaro, sí señor. Lindo tiro libre va a tener Lucas Ferreiro para que descuente Atlanta y además
Y además, cuando se levante, cuando se incorpore, Lanaro será amonestado, el tercero en Almagro. Cinco clavados, la mete Morales, la sacaba Valdés, se viene la contra de Atlanta, a ver si la aprovecha Castro y se manda Genever, va Genever, vuelve a toda velocidad Morales, la tiene Genever por el segundo palo, Soriano sigue Genever, lo quiere ganar Atlanta, Genever por abajo, pelotazo con derecha, Gagliardo le da, corre Genever, va Carlos Genever, raspaba Gasperi. Pelota para Atlanta, aplausos para el esfuerzo de Genever. Santana busca la pared, no sale en el pase para Ruiz. Despeja Palizzi, adelante Genever. Pone los brazos Gasperi, falta. Genever esperó que lo tocaran, Gasperi le cometió la infracción y además... Segundo amonestado en Estudiantes, el capitán, el número 6, Nico Gasperi. Y dos empates, Atlanta sigue con su buena racha. Sexto sin perder. Quinta victoria y un empate. Genever, está habilitado Palizzi y va Soriano por el suyo. ¿El que falta? Para Lucas, que trabaja muy, pero muy bien. Arrancamos con estos dos partidos. Con Godoy Cruz y Lanús. Y el primer gol. En la Manberti, cancha de Barrientos y Ermenberg. ¿Quién? Ermenberg, este hombre que define, este chico que comienza a aparecer en la reserva, Carlos. 30 minutos. Le estaba sacando Benítez. El pelo, Juanca. Carrasco, va a llegar el centro, Carlos Ermenberg para definir, el número 9, Ermenberg. Grandote, Juanca. Aparece para convertir. El vasco. El 1-1.
aguantalo, aguantalo. Negro, el fondo, negro. ¡Opa al fondo! ¡Opa al fondo! ¡Afuera, afuera! Sí, habían llegado los dos, Vizcarra y Casas juntos. Así lo vemos a Gabriel del Valle Medina. También estaba Grayev como ayudante. Claro, Rodolfo. Segundo tiempo, 30 minutos. Carranza. La pelota que se perdió afuera. Lugo. Oh, y aquí la van a sacar sobre la línea. Mira vos. Otra vez